Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. A partir de este momento, la cosa como es. Para mí, Edith Febles, siempre es un honor poder acompañarles a ustedes y que ustedes acepten la posibilidad de compartir cada jornada. Bueno, hoy tenemos muchísimos temas en este día, después de que se revelasen otros nombres más de los papeles de Pandora, que no es más que la descripción de algunos ciudadanos que por la posición en la que se encuentran funcionarios públicos, ocupando cargos, exfuncionarios o legisladores, bueno, pues llama la atención. En paraísos fiscales, vamos a hablar un poquito de eso para comprender lo que ha ocurrido acá, donde son 14 los funcionarios, exfuncionarios y alguno que otro empresario que se encuentran en esa lista difundida anoche completa por la periodista Alice Ortega. Además de eso, estamos muy pendientes del caso de Leslie Rosado, asesinada por un cabo de la policía cuando le dio seguimiento. Hay algunos datos más. Hoy hemos conversado con el fiscal que está a cargo de la investigación, el fiscal de la provincia de Santo Domingo, Milciades Guzmán. Yo debo decir, y mirando a Leslie, Leslie es una joven que si ustedes la ven, entonces saben que tenía un estatus económico relevante, ella era una arquitecta con trabajos, su padre es un ingeniero exitoso, ella andaba en un vehículo Mercedes-Benz y todo eso. Entonces a veces aparece gente en las redes y demás que tiene una especie como de chantaje con eso, dicen, ah, no, le prestan atención porque es gente con dinero. Yo realmente pienso, primero, que la gente es gente, tenga dinero o no tenga. Una persona, dígame, ¿de qué vale el dinero cuando algo así pasa? O sea, el dolor que siente una mamá a la orilla del río es el mismo dolor que va a sentir una madre que trabajó y que una familia que trabajaron para que su hija tuviese todas las comodidades. Eso no mitiga, es lo mismo, los seres humanos somos esos seres humanos. Entonces yo no tengo esa discriminación. Yo he trabajado casos de gente que está en la más extrema de las pobrezas. Recuerdo un caso que yo seguí cuando comenzaba a trabajar como reportera, que era la de un niño de la calle que fue asesinado, y pude documentar cómo fue asesinado ese niño y lo seguí hasta el final. Y era un niño que nunca vi su padre, nunca vi una madre, no había un tío, no había una tía, era un niño de la calle. Y yo recuerdo que alguien vinculado al Ministerio Público me dijo, pero ¿y por qué tú afanas tanto con ese caso? O sea, al revés, ¿por qué afanaba con un caso que era un niño que no tenía familia? Bueno, ¿por qué es un niño y por qué es un ser humano y por qué no merecía ser asesinado hasta que se estableció cómo fue y hay personas que fueron presas? Hemos trabajado casos de personas que viven fuera de nuestro territorio, gente que tiene necesidades o que vivan en la frontera o que vivan en pueblos distantes. He trabajado también. Recuerdo una vez que tuve un caso de una señora que su hijo estaba siendo acusado por la policía de la comisión de un crimen y a la señora la policía fue y la arrestó. Y la arrestaba todos los días. Una semana en eso, y un día ella fue a su casa y se suicidó. Yo recuerdo que cuando yo fui a ese velatorio, ahí no había prensa, pero alguien se me acercó y me dijo que por qué, si yo era de la prensa, estaba ahí, porque le parecía raro que alguien que no tenía recursos y demás, ¿por qué estaba ahí? O sea, incluso tenía dudas. Basta con que sea una persona. Entonces, a veces, a la gente que hace este trabajo, tenemos que explicar a la gente que es totalmente desfavorecida en términos económicos, y otros que comienzan con una, yo diría que con un tipo de sentimiento que no es bueno, a cuestionar por qué se le da cobertura a un caso como el de Leslie. Eso es algo que no se puede discutir, pero yo creo que somos sobre todo seres humanos, y que cuando yo veo lo que ha ocurrido con Leslie, me pudo haber pasado a mí, le puede pasar a una de mis sobrinas, a un sobrino mío, a una hermana, a un hermano, le puede pasar a uno de mis amigos, le puede pasar a cualquiera. Y en una sociedad se mide por esas cosas que son comunes, que son de interés colectivo. Ya no se puede hacer nada por la vida de Leslie. Leslie murió. Leslie ya no necesita nada. Ya, solo es el recuerdo para aquellos que le conocían. No hay urgencia, no hay prisa. Cuando la muerte llega, ya no hay urgencia ni hay prisa. La urgencia y la prisa la tiene esta sociedad.
que no puede dar garantías de que una persona que sale a la calle, que no le está haciendo daño a nadie, tenga incluso un problema de tránsito, el que ande manejando, y que venga alguien en respuesta por ese accidente de tránsito y saque una pistola. O que tengas el desencuentro con un policía, quien estimas parte de la seguridad pública, y que ese policía sea tan rápido para matar. Ese es un problema y es una urgencia, no solo para la sociedad toda, sino incluso para los mismos policías, a quien quiero hablarles, a los policías, a esos que probablemente una tía, una hermana, su madre o alguien está mirando este programa o él se encuentra en algún momento. No merece la pena. Porque si nos ponemos a calcular lo que significa para ese joven de nombre Ann Hangley, que mató a Leslie, díganme ustedes cuál es lo positivo de eso, qué de bueno tiene, que no sea tragedia para todo el mundo. Ese hombre tiene una mujer que parece más la edad de la que tiene. Esa mujer no llega a los 40 años, 30 y algo, dice la nota, 36. Parece de más edad, con un niño de 2 meses, con otro de 4 años y con un embarazo que le espera, con el marido cancelado, preso, y con el nombre en las 4 esquinas que le espera. ¿Ustedes me entienden? O sea, eso no es ganancia para nadie. Así que digo esto porque yo sí que no tengo problema. Yo, a mí me basta con que sea gente. Me basta con que sea una persona para poder sentir que efectivamente es un riesgo para todo el mundo. Y uno no tendría que estar hablando incluso de esto, pero bueno, nunca está de más, porque en las redes sociales hay un tipo de sentimiento que se socializa a veces que es muy negativo. Es como volver a ser gente. Yo no sé cómo hay gente que, así como pasea el odio, pasea la envidia, pasea todo, o sea, sale a pasearlo como el que pasea una mascota. Porque esas cosas que son feas, uno se cuidaba y dice, se ve muy feo eso que dijiste, se ve feo. No, ahora no, se ve feo. Ay, qué chulo, se ve feo, porque la controversia es sin sentido. Así que por eso lo digo. Esta mañana estuvimos hablando con el fiscal de la provincia de Santo Domingo, que ofrecía algunos detalles de lo que había ocurrido este caso. Un poco más tarde, hace un ratito, el presidente de la República, Luis Abinader, llegó a la funeraria y dijo que esto había sido un acto, una salvajada, y que se va a hacer justicia, decía Abinader. Claro que está pendiente también todo ese proceso de reforma policial, porque a fin de cuentas no puede ser, esa no es una determinación de un único policía. Los campesinos, digo siempre, lo saben muy bien, cuando comienzan a hacer en una plantación un producto mal, otro producto aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, dice, ah, espérate, la tierra tiene problemas, tenemos una plaga, el regado no es bueno, nos falta que le echemos algo de estímulo, de abono, algo pasa. Bueno, pues lo mismo está pasando en la policía. Es demasiado problema aquí, aquí, acá, allá, la misma cosa con gente diferente. El resultado es el mismo. Bueno, pues entonces es un organismo que tiene un problema y no está en las hojas, está en la raíz. Vamos a ver lo que decía el fiscal sobre este proceso. Están a cargo de la investigación y en la tarde de hoy se le conocerá medida de coerción, solicitud de prisión para comenzar de 1 año de medida de coerción. Ahí donde chocó el carro, tampoco es que se detuviera el frente del vehículo, pero la grúa transportándolo, cuando lo bajó allá, terminó de hacer el desprendimiento de esa área que ya estaba chocada por el carro que ella impactó ahí donde intentó volar. Lo más importante que se desprende de ese momento y de varios testigos que nosotros tenemos de la zona es que no fue un disparo que hubo en la escena donde la última, sino que hubo dos. O sea, que la teoría de que se desató un disparo se descarta, pero también hay otro problema. Él había dicho que él golpea el cristal y desató un disparo porque no sabía que su arma estaba manipulada. Usted viene disparando, incluso en un trayecto bastante largo desde la zona del parque de Boca Chica en el centro hasta allá, a donde está la parte que se dobla para el club de la Marina, del club náutico. Ese larguísimo trayecto de persecución, usted le ha hecho 4, 5, 6 disparos, de los cuales hay 3 impactos comprobados en la parte de atrás. ¿Cómo usted va a decir entonces que usted fue a golpear el cristal sin percatarse de que el arma está manipulada? Claro, usted sabe que está manipulada y para colmo, en este lugar no es un disparo que se hace, son dos. Ahí trajo. Hay una persona que lo acompaña y que se sube con él a la moto de la persecución. ¿Quién es esa persona y ya ha sido localizada?
esa persona, nosotros tenemos conocimiento por los testigos de la zona, era un simple motoconcho, una persona que estaba ahí, que se prestó para ayudar cuando vio la situación para llevarla, pero él no tiene vínculo ni con la recepción ni con lo que pasó. El que sí tiene vínculo con lo que pasó se llama, es una persona que nosotros conocemos como Algeni. Ya hemos hecho todos los trámites para prestarlo. Ha quedado, a través de un llamado que le hicimos por varios medios, de entregarle, supuestamente lo hará hoy en hora de la tarde, estaremos esperando, pero ese sí es el que conducía el motor en el cual se dio recepción. Porque el cabo iba en la parte de atrás del motor disparando y alguien lo iba manejando. ¿Y entonces Argenis es un vive ahí en Boca Chica? Sí, es de la zona. Es el grupo vecino, porque el policía también es de Boca Chica. Sí, él es por ahí también, ¿no? Y un ingrediente interesante es que esa versión que en principio no es un poco, un poco rara. ¿Cuándo pasa? Yo inmediatamente asumí la investigación, aparté de ella a una persona que entendí un poco reticente en la investigación. Y después me percato que el cabo trabajaba ahí en ese mismo destacamento durante muchos años. ¿Quiere decir eso que usted con esa primera versión de la policía, que al final decía caso resuelto? A mí me llama la atención que decía... No, no podemos malinterpretar eso, Eli, porque caso resuelto, cuando la policía dice caso resuelto, quiere decir que tiene identificado el hecho y a quién lo ocasionó. No, eso es lo que quiere decir caso resuelto, eso siempre. ¿Qué rango tenía esa persona que usted dice tuvo que ser relevada de la investigación? Era un capitán. Un capitán. Una cosa, ¿se ha hablado con los policías que estaban ahí? Porque se ve cuando suben a la joven herida, que la suben a la moto, hay un policía que está ayudando a subir. Y se ha dicho que no le quitaron el arma al homicida, lo dejaron ir a llevar a la propia víctima al hospital. ¿Todo eso es así? ¿Se han pensado? Yo pregunté ahí a los testigos en la zona, ¿por qué esa situación y todo eso? La persona más idónea era una que estaba en una fritura que está en la esquina, que vivió más o menos la cosa bien, y ella me dice que todo ocurrió en fracciones de segundo, que no hubo tiempo para reflexionar acerca si quitar algo o no quitar algo, porque tan pronto como él la hirió, eso hay que decirlo, inmediatamente abrió el vehículo y la sacó del vehículo y pidió ayuda y la llevó al hospital. Eso no exime de responsabilidad, eso no quiere decir que él es, vamos a decir, inocente ni que ha tenido ninguna buena intención, porque esta situación que parece bonita, que parece correcta, está precedida de una persecución muy violenta, donde hubo varios disparos hacia el vehículo, y en la zona donde la muerte no es un solo disparo, sino dos. Bueno, ya ustedes vieron, esa fue parte de la conclusión que daba el fiscal de la provincia de Santo Domingo en el día de hoy, esta mañana, cuando conversaba con nosotros en el programa del día, tanto con Uchilora como con una servidora del proceso de investigación. Ya sabemos, esta tarde será el conocimiento de la medida de coerción. Varios elementos llaman la atención en el documento que estuve mirando. Básicamente que el policía se desplazaba en una motocicleta que no tenía placa, con numeración de chasis limada. Me dicen que esto es muy frecuente entre los agentes policiales, un problema, pero es lamentablemente así que llevan esto, y que se le estaba acusando de homicidio voluntario y de violación a la ley de menor porque había una niña de 16 años. Voy a ir a la pausa. Cuando regrese de esta pausa, los paraísos fiscales, el nuevo escándalo, República Dominicana, 14 personas, funcionarios, exfuncionarios, aparecen en esa lista. En todos los casos no, pero la misma lógica. Le hablamos de eso cuando regresemos.